Hoy se lanzó la campaña Cantina Saludable. La misma consiste en eliminar las frituras y golosinas a cambio de hábitos saludables, y así los chicos, además de comer sano en las casas, también lo pueden hacer en las escuelas. ¿Qué suele comprar en la cantina? Sándwich, coca, heladito. ¿Por qué no comes fruta, por ejemplo? No traigo a veces. Un sándwich. ¿Sándwich de qué? De queso. ¿Y después qué más comes? Coca. Helado, helado. ¿Y por qué comes helado? Porque quiero. ¿Y no comes fruta? ¿Por qué? Porque no. El hábito de consumir frituras y golosinas durante el recreo viene desde hace muchos años. Las comidas preferidas de los niños y niñas son las altas en grasas y azúcares. Esto se debe en gran medida a que las propias cantinas de las instituciones educativas no cuentan con alimentos sanos o tienen en menor proporción. Y este proyecto abarcará a 60 escuelas de todo el país, y el objetivo es cambiar una empanada frita con un pancito, por ejemplo, con una manzana, una banana o cualquier fruta de la estación. También se tuvo buena respuesta con los lácteos, empanadas al horno y tartas de verduras. ¿El sándwich qué tiene? Sándwich jamón y queso. Jamón y queso. De verdura también, pero poco le gusta a ellos la verdura, pero estoy procurando comerlo, sí. Estoy procurando. ¿Qué es lo que más ellos piden así cuando no hay? Sándwich y yogur, por supuesto que siempre hay yogur, sí, sí o sí. Yogur, leche. La gobernación del Departamento Central instaló las casillas de momento en 10 escuelas como proyecto piloto con muy buenos resultados. El proyecto incluye la capacitación a las cantineras de las escuelas que aprenden a preparar alimentos sanos con el asesoramiento de nutricionistas. La meta es que en pocos años todas las instituciones del país puedan implementar buenos hábitos alimenticios. Con imágenes de Carlos Britos para Meridiano Informativo, Fátima Garay.